En esos campos de mi provincia, Bolivien ist ein Land der Extreme. Über 30 Volksgruppen leben im subtropischen Tiefland oder in den kargen Hochebenen des Altiplano. Zu den harten Lebensbedingungen und der Armut kommt, dass die Gesellschaft noch sehr patriarchalisch ist. Gewalt, vor allem gegen Frauen und Kinder, gehört zum Alltag. Aquí es muy complicado. Zona alta, hace frío, por lo menos mi familia no tenemos donde sembrar, no tenemos agua para riego. No lo podemos negar, es evidente, hasta en nuestras mismas casas yo apuesto que la mayoría ha visto violencia. Y siempre estamos hablando de eso, ya que es un tema importante para nosotros. Mi hermana de niñita he sufrido violencia. Neun von zehn Frauen erleben Gewalt. Alle 3 Tage stirbt eine Frau im häuslichen Umfeld. Meistens sind der Ehemann oder nahe Verwandte die Täter. Und nur wenige von ihnen werden verurteilt. He venido acá para que me ayuden. A mí me maltrata, me empuja, me pega. Otra vez se me ha pegado peor. Sí, pero acá me acuchilló acá en mi mano. Yo quiero denunciarlo a mi marido para que me dé a mi hija y me pase pensión, me ayude con pensión. Es por eso que nosotros decimos que detrás de la violencia responde a un sistema machista, a un sistema patriarcal. Y mientras nosotros no prevengamos, no se hagan campañas de prevención desde los niveles iniciales, luchando también contra lo que es toda esta estructura patriarcal y machista que tiene Bolivia, difícilmente vamos a poder erradicar la violencia. Auch sexuelle Gewalt wird kaum verfolgt. Seit 2010 ist das Heim von Tarija ein Zufluchtsort für minderjährige Mütter. Actualmente tenemos 15 adolescentes jóvenes que están albergadas en este momento y tenemos 5 niños pequeños, ¿no? Desde 3 años hasta bebés. Mujeres en Acción espera disminuir el índice de violencia sexual en este tipo de población, ¿no? Que son niñas y adolescentes. Y está trabajando actualmente en el tema de prevención. Die Arbeit von Plan Bolivien hilft, Mädchen und Kinder zu stärken, damit sie sich besser wehren und in Zukunft auf eigenen Füßen stehen können. Yo sí estoy feliz aquí porque trabajo aquí, estoy con mi familia, vivo con ellos, estoy bien aquí. Podemos estar más tranquilos, podemos compartir con nuestra familia y vivir más que todo aquí, ¿no? Y no emigrar en otros lugares como ahí ves mucha gente lo hacen. Linda es mi tierra donde vivo yo. Aunque tanto frío, así la quiero. En esos campos de mi provincia, junto a mi guitarra, yo salgo a cantar. Bombo y guitarra alegran siempre las fiestas del pago en carnavales.